Bienvenido. Ay, no. No en puberto. Con gallos. Una disculpa. Bienvenidos una vez más a este mi canal. Me encanta que estén aquí. Ding, ding, ding. Y pues hoy les traigo un pedido. Que me... Les traigo un video muy pedido por todos ustedes. Es 10 remedios caseros para la caspa. Para quitar la caspa. Les quiero dar una explicación de por qué mi cara está aquí. Espero, está así, espero que ahorita no se note mucho porque tengo amenazado a Luis, mi director, que esté muy lejos la cámara y no se alcance a ver tanto, pero parezco Walking Dead. Se me está cayendo la piel a pedazos. Aparte estoy enferma, traigo muchos mocos. Estoy relleno de mocos. Estoy yendo con mis dermatólogos, que aquí les voy a dejar el video. La primera vez que fui con mis dermatólogos, que se los súper recomiendo, se llama Skin Group, y les voy a dejar en la cajita de descripción los datos. Y pues me hicieron un peeling muy poderoso y se me está cayendo la piel, pero va a quedar bien padre. Van a ver, nalga de bebé. Nalga de bebé, ya les iré pasando mi proceso, cómo va avanzando todo. Ya al grano, a lo que venimos. Les voy a platicar un poquito de la caspa. Es un tipo de trastorno que de la piel del cuero cabelludo que es provocado por el crecimiento de alguna bacteria u hongos, que la verdad el 90% de la gente, hombres o mujeres, hemos pasado por esta fastidiosa situación, que es la caspa. Se forman como una especie de escamas en el cuero cabelludo y se nos empieza como a descarapelar, que es lo que me está pasando en la cara, pero en el cuero cabelludo. Obviamente hay como niveles en todo, o sea, hay caspa súper ligerita, que nada más como cuando está reseca la piel y empieza a caer esta navidad de puntitos, y hay otras que ya aparecen su carita, ¿verdad? Así gigante. Y en esta ocasión les voy a dar 10 remedios caseros muy efectivos para solucionar el problema de la caspa. Empezamos con el primero. El primero es el aceite esencial de árbol de té. Mucha gente se preguntará qué es eso. Lo pueden conseguir en Amazon o en tiendas naturistas. El aceite es un antiséptico natural muy fuerte, por lo cual nos ayuda a tratar la caspa. Con este aceite lo que podemos hacer es ponerlo en nuestro champú regular, unas gotitas, y lo dejamos y nos lavamos el cabello como regularmente lo hacemos. O lo puedes poner en una cuchara, o sea, con una cucharadita de este aceite en un atomizador con agua, ya te lo pones en el cabello. Bueno, primero lavas tu cabello con champú y luego te pones el agüita en todo el cabello y lo secas con el exceso de agua con una toalla y listo. Pasamos al siguiente. El segundo tip, #IMTip, es el vinagre. Es que traigo muchas cosas en mi cabeza, se me cruzan. Ok, el vinagre blanco. Este es uno de los mejores ingredientes para el tratamiento de la caspa porque tiene ácido acético. Este hace que el ambiente del cuero cabelludo no sea adecuado para dejar crecer a las bacterias y hongos que producen la caspa. Entonces, bueno, es súper buen remedio. ¿Cómo lo hacemos? El vinagre lo vamos a aplicar, una parte de vinagre y tres partes de agua. Y este lo vamos a aplicar después de lavar el cabello, como regularmente lo hacemos. Lo aplicamos, después lo enjuagamos. Incluso puedes poner el vinagre directamente en el cuero cabelludo, ponerte una toalla, te duermes así, te levantas y te enjuagas. Pasamos al siguiente. Es el aceite de oliva. Es una maravilla. Para muchas cosas nos sirve. Muchos sabemos que el aceite de oliva es una chulada para mil cosas. Entre ellos, nos ayuda a combatir la caspa. Entonces, vamos a hacer que nos... ¡Uy, me siento tensa, Luis Alberto! El aceite de oliva nos ayuda a alejar toda esa sequedad que tenemos en nuestro cuero cabelludo. Y, bueno, ¿cómo lo podemos hacer? Vamos a calentar un poquito de aceite de oliva. Nos lo ponemos en el cuero cabelludo, te amarras una toalla, te lo dejas media hora y luego lo enjuagas como normalmente lo haces, y esto nos va a ayudar a super suavizar estas azucaritas que se nos hacen en el pelo, en el cuero cabelludo, y va a hacer que se caiga que se nos quite la caspa completamente. Pasamos al siguiente. El siguiente punto es el limón. Que como muchos sabemos, pues el limón contiene ácidos que nos van a ayudar a eliminar esa caspa. ¿Qué podemos hacer? Utilizamos el jugo fresco de un limón, lo ponemos en el cuero cabelludo, damos un masajito, lo dejamos reposar unos minutitos y lo enjuagamos.
como normalmente lo hacemos. La otra opción que tenemos también para dar la caspa es unas gotitas, bueno, una cucharada de limón con aceite de coco, lo mezclamos, nos lo ponemos en el cuero cabelludo, ponemos una toallita o una bolsita o algo así, nos dormimos con él y al día siguiente lo lavamos. Ojo, este proceso puede que te aclare tu cabello un poco. Ay, mañana te vas poniendo ese limón para hacerse bueno. Este fue el AM tip número 4. Nuestro siguiente tip es el bicarbonato de sodio, que también es maravilloso para muchas cosas. Y con el bicarbonato de sodio vamos a desaparecer el hongo con el tiempo. ¿Cómo lo hacemos? Mojamos el cabello y luego ponemos un poquito de bicarbonato, lo masajeamos, lo dejamos de 10 a 15 minutos reposar y después enjuagamos sin champú, nada más enjuagamos. Esto lo puedes hacer repetidas veces hasta que la caspa vaya desapareciendo y ya después puedes poner bicarbonato de sodio en tu champú y también te va a ayudar para prevenir lo que ya no te regrese nunca más. Este fue el AM tip número 5. Nuestro siguiente tip es el aloe vera o la sábila, que también es maravillosa. Pues esta es bien fácil, nada más vamos a sacar como ese moquito que tiene la sábila, o sea, la parte pegajosita de la sábila, y la vamos a poner en el cuero cabelludo antes de tomar como nuestro baño regular. Lo dejamos, lo dejamos 10, 15 minutos y nos bañamos como normalmente nos bañamos, y esto lo hacemos tipo diario hasta que acabes con el problema de la caspa. Este fue el tip número, ¿qué tip fue? Fue bueno. ¿6? No sé, creo que 6. Nuestro siguiente tip es el tomillo seco y la salvia, que estas dos plantitas tienen propiedades antisépticas que ayudan a eliminar el hongo de la caspa inmediatamente. Bueno, no inmediatamente, pero sí muy rápido. Y esto, ¿cómo lo podemos hacer? Bueno, ponemos el tomillo, o sea, puede ser tomillo seco y, o sea, salvia aparte, o pues una mezcla de los dos. Y lo que vamos a hacer es 4 cucharadas de tomillo y esta mezcla, y 2 tazas de agua. Y bueno, las vamos a poner a hervir y luego, ya que hierva, las vamos a las vamos a colar, o como se diga, con un colador la ponemos y quedamos con el agüita. Vamos a dejar que se enfríe y con esta agüita nos vamos a dar igual un masajito en nuestro cuero cabelludo. Lo vamos a dejar 5 minutos y lo volvemos a hacer con esa agüita, damos un masajito. Esto sí, no lo vamos a enjuagar de inmediato, lo vamos a dejar de 1 a 2 horas, y ahora sí ya nos lavamos el cabello como normalmente lo hacemos. Con este remedio casero vamos a estar libre de caspa. La verdad es que yo creo que es uno de los más efectivos, que te quita la caspa muy rápido. Este fue el AM tip número, creo que 7. Ok, pasamos al siguiente. Nuestro siguiente tip es la aspirina. Contiene un ácido bien difícil de pronunciar. Ácido acetilsalicílico o algo así. Acetilsalicílico. Este ácido es el que contiene la mayoría de los champús anticaspa, por eso es muy bueno. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a triturar 2 aspirinas con la porción que regularmente usas, o sea, el chorrito que te pones en la mano, con 2 aspirinas trituradas. Te lavas el cabello, lo dejas reposar un ratito, o sea, un ratito adentro de la regadera. Te lo pones y en lo que te lavas la axila o no sé, lo que hagas en la regadera, pero te esperas un ratito y luego lo enjuagas. Vamos a ir como alternando este proceso, o sea, lo del champú, y aparte podemos ponerlo con, les digo que podemos ir como alternando este proceso con aceite. ¿Con qué aceite? No, con vinagre. O sea, trituramos 3 aspirinas, la mezclamos con 1 cucharada de vinagre, nos lo ponemos en el cuero cabelludo, vamos a dar tipo un masaje bien, bien rico, y luego lo vamos a dejar media hora y luego lo enjuagamos. Vas a ver la caspa irse muy rápido. Este fue el AM tip número... Es que estaba así. No quería toser. Morado de que muere Luis Elizondo en grabación de video de caspa, pero sin caspa. Este fue el AM tip número 8. Y por último, les traigo este remedio casero que todos se van a quedar con cara de ¿what? Así es, el enjuague bucal Listerine te puede quitar la caspa. Usted no lo crea. Los ingredientes que tiene este enjuague bucal, que están bien difíciles de decir, pero trae ácido acilicitiki y trae ácido no sé qué, mentol y no sé qué tantas cosas trae, pero todo eso es buenísimo para eliminar la caspa. Vamos a utilizar 1 parte de Listerine con 2 partes de agua. Lo puedes poner en
en un atomizador. Cuando me refiero, cuando digo una parte y así, me refiero a, por ejemplo, una tapita de Listerine y dos tapitas de agua. Entonces vas a poner una tapita de Listerine con dos tapitas de agua, las vas a echar en un atomizador, te humedeces el cabello, te lo pones en el cuero cabelludo y lo dejas reposar durante media hora y luego ya lavas muy bien tu cabello y te va a oler delicioso a boca limpia. No, sí es súper bueno. Y pues estos fueron todos los tips que les traje el día de hoy, todos los remedios caseros. Cualquiera de los que les dije funcionan. No, sí, son muy buenos todos estos remedios caseros, no tienen que gastar tanto y lo padre es que vas a ver desaparecer la caspa y aparte le estás dando, o sea, alimentos naturales a tu cabello y cosas buenas a tu cabello. Entonces, a la vez de que estás eliminando la caspa, le estás dando vida a tu cabello. Déjenme aquí abajito en los comentarios cuál fue el que más les gustó, el que van a hacer, si lo hacen. También platíquenme cómo les fue y les encargo que me manden sus fotos y sus comentarios a cualquiera de mis redes sociales que se las dejo por aquí. Espero que les haya gustado, me encanta que estén aquí. No olvides compartir este video a toda la gente que tiene el problema de la caspa para que seamos todos felices sin caspa. Y darle manita arriba y suscríbete obviamente si todavía no estás suscrito a este canal. Y nos vemos todos los miércoles. Les mando un beso gigante y nos vemos en el próximo video. ¡Los amo!